alrededor del tema para saber quién es el asesino de los niños. Hay muchas teorías. Te diré las que yo creo que puedan ser verdaderas. La primera es la que al principio la establecieron, la cual es que alguien usó a Golden Freddy como traje para atraer a los niños, para así luego asesinarlos y ponerlos en los trajes. La segunda es acerca del que el hombre del teléfono es el asesino, ya que él al momento de grabar las llamadas se ve muy nervioso. Y otra pista de que fuera él es que los animatrónicos, quienes son sus víctimas, lo persiguen y hasta que en la noche 4 del primer juego lo mata. La tercera es la que yo establecí hace videos atrás, la cual consiste en que hay dos asesinos. Uno es satánico y el otro es el responsable de los asesinatos de los niños, quien la policía atrapó. Y el otro huyó al oír el disturbio. Estas son las más relevantes y tú eres el que decide con la que te vas a quedar. Si el video te gustó, por favor regálame un gran like. Comparte este video con todos tus amigos. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más videos de terror. Deimos te desea dulces sueños.